a ser igual. Ya no seremos los mismos. Muchos hijos de esta patria no volvieron a sus casas, víctimas del odio y el cinismo. Medios confiscados, nuestras vidas controladas, quieren reprimir nuestra conciencia. Creen que con violencia pueden matar la razón, pero el pueblo ya decidió. Nicaragua despertó, la fuerza está en tu voz, no dejes de expresarte. Nicaragua depende de tu amor y valentía. No dejes que se escapen las cosas importantes de tu vida. Levántate y sonríe y sigue en la lucha, porque sobrevivir no es vivir. Desde abril hasta la libertad. Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua. Informate en Radio Darío en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales. Radio Darío renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí. Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense. Informate en www.radiodarío893.com y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live en la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3. Es un placer acompañarles. De esta forma, vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día. De acuerdo a Carlos Sáenz, secretario general del Ministerio de Salud en Nicaragua, el paciente reportado como segundo caso de COVID-19 ha tenido una desmejoría, ya que ha entrado al periodo crítico y lamentablemente puede continuar desmejorando, aseguró el funcionario. Aunque Sáenz no precisó las complicaciones que la persona con COVID-19 ha mostrado en el centro asistencial, a esto se suma la diabetes e hipertensión que Rosario Murillo reveló la semana pasada como condición de este paciente. El funcionario informó que existen otras 12 personas a quienes se le brinda seguimiento. Todas ellas se encuentran asintomáticas y en buenas condiciones, señaló el funcionario. Se han realizado pruebas del COVID-19 a personas que lo ameritaban, todas negativas. Se mantienen los mismos dos casos positivos importados. El caso número uno mantiene una condición estable y el caso número dos ha tenido una desmejoría, ya que está entrando al periodo crítico y lamentablemente puede continuar deteriorándose. Se le están brindando todas las atenciones necesarias con la dedicación esmerada. Hay 12 personas en seguimiento responsable y cuidadoso, todas ellas asintomáticas y en buenas condiciones. No tenemos ningún fallecido por esta causa. En este momento no tenemos transmisión comunitaria. Los contactos de los dos casos positivos se encuentran en seguimiento de acuerdo al protocolo de nuestro país. Darío Noticias. El coronavirus golpea la economía de los emprendimientos leoneses. Ana, así llamamos a una joven propietaria de un emprendimiento en esta ciudad, quien pese a la crisis política en el año 2018, logró evolucionar su idea a partir de una tienda en línea.
Hasta hace unos días, despachaba en su tienda física, participaba en ferias nacionales para exponer sus productos y hacía entrega a sus clientes en todo el territorio. A partir de marzo, Manifiesta registró un desplome en las ventas que considera es parte de los efectos ocasionados por el COVID-19 en la economía nacional. Desde inicios del mes de marzo, las ventas iniciaron a descender. Lo noté en mi emprendimiento y me imagino que todos los emprendedores que nos están escuchando probablemente en sus emprendimientos haya sucedido lo mismo, lo cual afecta el crecimiento que se había logrado, pues de trabajo diario en nuestras redes, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram. Y en el contexto del COVID-19 es algo que se sale de nuestras manos económicamente hablando. El pasado 15 de marzo, emprendedores en León cancelaron una feria que agruparía a 80 iniciativas empresariales. El evento fue suspendido para evitar la aglomeración de personas, una de las principales recomendaciones para prevenir el contagio de la pandemia. Esta joven considera que ser emprendedor en Nicaragua es vivir en la incertidumbre debido a la crisis constante al que vive sometido este país por razones políticas, sociales o económicas. Para mí, el ser emprendedor es estar siempre en incertidumbre, alerta a lo que sucede en aspectos políticos, económicos, sociales, turísticos, cual sea tu rubro de tu negocio. Darío Noticias. Un tema que hemos estado abocados esta mañana relacionados con la realidad del abastecimiento vinculado al sector salud. Creemos que es importante desde ese punto de vista que se permita, porque hasta el día de hoy no hay autorización todavía, para que los hospitales privados puedan hacer los exámenes que puedan determinar si la persona tiene el COVID-19 o no lo tiene. Hay una solicitud sin respuesta. Lo que hoy sucede es que un examen lo hace el MINSA y lo hace de manera manual, y esto obviamente, cuando vos tenés laboratorios privados que lo pueden hacer de manera ya automatizada, en vez de tener que esperarte a que ese examen lo mandes al MINSA y vuelva al día siguiente y perdás tiempo oportuno para poder atender y dar las correspondientes indicaciones que tiene que tomar ese paciente, pues se pierde más de un día si eso no se logran esos permisos, se perdería más de un día si no se logra esa autorización. Hay una serie de laboratorios, hay una serie de hospitales que ya han pedido los kits para hacer estos exámenes, y consideramos que es muy importante que se dé esa autorización, que no se centralicen únicamente los exámenes en el MINSA para poder atender de manera, insisto, oportuna, que pueda salvarse vida ante esa decisión. Darío Noticias. De acuerdo a Iván Yerovio, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el 90% de estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria a nivel mundial se encuentra fuera de las clases debido a la pandemia de COVID-19. Yerovio, representante de UNICEF en Nicaragua, señaló que es responsabilidad del gobierno, el sector privado y la sociedad en general garantizar la educación de los menores y adolescentes desde los hogares. A esta tarea, agregó, deben sumarse los padres para velar por la continuidad de la educación de los jóvenes en los hogares debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo. Alrededor de 154 millones de niños se encuentran fuera de la escuela. Es decir, un 90% de los establecimientos educativos de preescolar, primaria y secundaria están cerrados. Esto a causa del coronavirus, una situación sin precedentes en la historia de la humanidad y en la historia de América Latina. Genera esto una situación muy compleja por la dificultad de continuidad del aprendizaje. Es por esto que creemos fundamental que el sector privado, que los gobiernos y que la sociedad en su conjunto, padres y madres, podamos trabajar juntos para garantizar la continuidad de la educación en la casa, en el hogar. Todos tenemos que contribuir
a lograr que la continuidad de la educación permanezca. Darío Noticias. Desde que el 6 de marzo la pandemia del coronavirus llegó a Centroamérica, el presidente Daniel Ortega no ha brindado ninguna conferencia de prensa. Aunque la ausencia del mandatario ha despertado críticas, el diputado oficialista Carlos Emilio López sostiene que la información gubernamental se difunde a través de la vicepresidente y primera dama Rosario Murillo, quien se comunica vía telefónica con medios oficialistas. Todos los días al mediodía, la vicepresidenta de la República informa sobre todas las medidas que está tomando el gobierno y esa información la capturan los medios de comunicación internacional y nacional. Pero el modelo de comunicación es rechazado por periodistas independientes como Roy Moncada, quien denuncia la falta de apertura a las ruedas de prensa del gobierno, donde solo reporteros oficialistas tienen acceso. No nos invitan ni nos dejan ingresar cuando nos damos cuenta de alguna conferencia de prensa u otra actividad que es de interés nacional. Entonces lo que hacemos es monitorearlo por los medios, por la televisión, los medios oficialistas. Christopher Mendoza, representante del movimiento Periodistas Independientes, asegura que la centralización de la información estatal limita la labor de los reporteros. Tenemos un periodismo independiente que quisiera representar esas necesidades de tener información de parte de la ciudadanía, pero que no es posible porque la información oficial pues no es permitida. Ante estas exigencias, el diputado López recomienda a los periodistas retomar la información que las instituciones públicas difunden por Internet. En las páginas del Ministerio de Salud está toda la información que se está desarrollando. Aunque en Nicaragua está en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública, la Fundación Violeta Barrios denuncia que el Estado la infringe. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Darío Noticias. De esta forma le ponemos punto final a esta edición informativa. Gracias por habernos acompañado. Recuerde informarse a través de nuestro sitio web en www.radiodario893.com. Ha sido un placer haberles acompañado. Tengan todas y todos buenas noches. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.